Ramón Jesurún pagó fianza y está a la espera de la libertad en Miami. El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol fue detenido en la madrugada de este lunes, junto a su hijo Ramón Yamil, tras agredir a miembros de la seguridad en la final de la Copa América. El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, FCF, Ramón Jesurún, arrestado por la policía de Miami tras agredir a miembros de la seguridad del Hard Rock Stadium, pagó la fianza para quedar en libertad, en la tarde de este lunes, tras comparecer ante las autoridades estadounidenses. Según le confirmaron sus familiares al colombiano, hasta las 8 de la tarde no lo habían dejado libre y esperaban que ocurriera en la madrugada del martes. Tanto el dirigente como su hijo, Ramón Yamil Jesurún, fueron detenidos luego de que el joven agredió al responsable de seguridad cuando intentaban ingresar a la zona de protocolo para asistir a la ceremonia de premiación de la final de la Copa América. En un video que se hizo viral en redes sociales, se ve como Yamil agrede al uniformado, quien le responde los golpes. Los dos hombres fueron detenidos y reseñados por la justicia, razón por la cual no hicieron parte del acto de premiación. De hecho, se filtró una fotografía en la que Jesurún padre aparece esposado y vestido con uniforme naranja, frente a la jueza Mindy S. Glaze. Según un informe del arresto entregado por el Departamento de Policía de Miami-Dade, los dos hombres son acusados de pelear contra varios guardias de seguridad encargados de retener a las personas en un túnel donde se encontraban medios de comunicación alrededor de las 12 y 20 de la madrugada del lunes, 11 y 20 de la noche hora de Colombia, minutos después de haber concluido el partido. Tanto el padre como el hijo se enojaron con un guardia y comenzaron a gritarle, dijo la policía. El informe detalla que el altercado se volvió físico después de que uno de los guardias le pidiera a los hombres que retrocedieran mientras que le ponía una palma sobre el pecho al joven Jesurún para guiarlo hacia atrás. Esto causó que el hijo del presidente de la federación diera un paso hacia adelante y empujara al guardia, agarrándolo del cuello lanzándole varios golpes. El informe indica que el guardia tuvo que ser hospitalizado en el Jackson North Medical Center en North Miami Beach.